Gracias, Daisy. Buenas, ingeniero. Buenas tardes, vamos a esperar. Que nos dé la una, ¿verdad? Para darle chance a los demás. Buenas tardes, bienvenidos. Ya vamos a comenzar. Bueno, señores, buenas tardes, bienvenidos. Hola, hola, ¿me buenas. escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Voy, eh, bienvenidos, les decía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, qué bueno verles. Buenas tardes, buenas tardes. Excelente, Ay, buenas bien tardes. tardes, bienvenidos, eh, me encienden camaritas, por favor. Recordemos que parte de las reglas de la capacitación son encender la camarita, ¿verdad? Fíjense que eh, mientras, mientras eh, estaba esperando, ¿verdad? Porque entré unos minutos antes, eh, me puse a pasar lista. Así que voy a, a verificar los que... Todavía no lo veo y le voy a llamar. Si no escucha su nombre, es porque simplemente ya le puse presente. ¿De acuerdo? Está bien. Vaya. Vamos a ver, Flor y Flor y No se ve por ahí en el chat. No, ¿verdad? Bessy, Bessy Lisbeth. Bessie Lisbeth. Ok, no está. César Samuel. Presente, licenciado. Excelente. Claudia auxiliadora. Claudia auxiliadora, me pareció ya verla. Ok. Dalila Marisol? Dalila Marisol? Nada. Griselda Lisep? Griselda Lisep? Nada tampoco. Jocelyn Beatriz? Jocelyn Beatriz? Nada. Carla Gabriela? Presente. Excelente. Leslie Yanira. Leslie Yanira. Nada. Marisol del Carmen. Presente. Ok. Marvin Alejandro. Marvin Alejandro. Nada. Sandra Carolina. Sandra. Presente. Okay. Presente. Zulma Yeni. Presente. Ok, bueno. Los demás que no dije su nombre, pues ya tienen presente, así que tranquilo, ¿verdad? Eh, veamos el WhatsApp. Hay dos libros de Excel que yo le envié. Y también nuestra colaboradora Daisy ya nos envió los mismos libros a través del de chat de aquí de la reunión. Así que vamos abriéndolos. Vamos a comenzar un, un tema nuevo, por cierto. Que se llama formato condicional. ¿Alguna vez han oído hablar de formato condicional? ¿Qué dice Cindy? Lo he escuchado, pero no recuerdo qué es ahorita. Ok. ¿Qué dice Bessy? ¿Ha escuchado acerca de formato condicional? Sí, he escuchado, pero igual no recuerdo de qué se trata. Ok. Y Ricardo, ¿qué nos dice? No, ingeniero, yo primera vez que primera escucho. Vez. Okay. Sí. Bueno, formato condicional, como su nombre lo indica, es simplemente aplicar formato a las celdas. Así como cuando usted dice a poner rellenitos, colores, subrayados, negritas, todo eso es formato, pero no condicional. Es decir, formato manual, digamos. ¿En qué se diferencia entonces con formato condicional? Ah que el formato condicional se basa en una o más condiciones. Es decir, nosotros tenemos que establecer la condición para que un grupo de celdas que nosotros hayamos marcado adopten ese formato que nosotros queremos aplicar. Ya recordé un poco, creo que lo vi con barras y con flechas okay. en, en unos datos. Ok, perfecto. Ya tiene cierta noción entonces, Cindy, ¿verdad? Ok, vamos a compartir la pantalla. Ya le voy a decir cuál es el que vamos a, a utilizar en primer lugar. Vamos a utilizar el libro que se llama Remesas. Aquí lo tenemos ya a la vista. Espero que todos estemos sincronizados. ¿Y de qué trata este librito? Dice Reporte de Vendedores y Remesas para el mes de diciembre de 2023. Con un listado de vendedores, productos, pagos, zona, fecha, banco y número de remesa. Algunos de estos bancos ya no existen. No se sorprenda por eso. Pero el objetivo no es tener bancos actuales, sino simplemente nombres de banco. Luego podemos observar que algunos vendedores se repiten una y otra vez. Igual los productos, igual las zonas, igual los bancos, pero no se repiten los bancos, perdón, los pagos, ni se repiten los números de remesa, ni la fecha. Tampoco pudiera ser que se repitan las fechas, pero no me no me he molestado yo en, en verificar. Aquí las fechas están un poco desactualizadas, pero no le hagamos caso a eso. Lo importante es el tema. Ok, sabemos perfectamente que si nosotros queremos destacar una celda o varias celdas, pues simplemente aplicamos el formato que nosotros decidamos. Por ejemplo, yo quisiera destacar aquellas zonas que digan chalatenango. Bueno, procedo a marcar con la tecla control y luego voy sombreando cada una de las celdas que tienen ese dato. Y luego digo a, ah, por ejemplo, aplicar formato de relleno amarillo. Bueno, ya estuvo. Se ve aparentemente fácil. Pues sí, está fácil hasta este momento. ¿Por qué? Porque apenas tenemos datos hasta la fila 43. Pero ¿qué tal si tuviéramos mil filas, dos mil filas? Suele suceder. Ya me imagino que nosotros nos pongamos ahí manualmente a hacer este cambio. Dios me guarde. Nos lleva... Ay, mejor ni digo, ¿verdad? Nos comenzamos a preguntar. Eh, ¿cómo, podré, ¿Cómo podré yo aplicar un formato a aquellas celdas que cumplan con esta condición, que la zona sea chalatenango, Pero no lo quiero hacer manualmente. Esto me lleva mucho tiempo. Ok, aquí viene la solución. Vamos a deshacer estos cambios. Pon el comando deshacer. y Ya regresamos a lo que teníamos, ¿verdad? Lo primero que nosotros debemos de hacer. Para aplicar formato condicional es sombrear el grupo de celdas al que supuestamente está sujeto a el formato que vamos a aplicar según, una, según perdón, una condición. Por eso se llama formato condicional, porque el formato va a estar sujeto a que se cumpla una condición o más de una condición también. Bien, ¿dónde encontramos formato condicional? Lo tenemos justo en la ficha de inicio, grupo estilos, formato condicional. Y aquí tenemos algunas reglas de formato condicional ya preelaboradas. Es decir, yo puedo elegir entre reglas para resaltar celdas, que si son mayores que, menores que, entre, igual, etcétera. O puedo elegir aquí reglas para valores superiores e inferiores, 10 superiores, 10% valores superiores. Para entender cada una de estas opciones hay que irlas descubriendo poco a poco. Y además de eso, a mí en lo personal, cuando enseño este tema, no me gusta irme por este lado, porque se ve, algunos podrían decir muy difícil y otros podrían decir muy fácil. Allá, allá depende del punto de vista de cada quien, ¿verdad? Yo me voy por el lado de nueva regla. Y nueva regla consiste en poder aplicar cualquiera de las reglas anteriores y más. Es decir, no estamos limitados a lo que nos diga aquí el Excel, sino que podemos nosotros personalizar nuestra regla. Ah, pues yo me voy a ir a nueva regla, entonces. Y aquí nos aparece, ¿cómo se llama este cosito? Vamos a verlo, vamos a poner a prueba. Un cuadro de diálogo. Correcto, un cuadro de diálogo que me muestra las nuevas reglas de formato. Y aquí tenemos varias reglas, tenemos aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Debajo de esta opción nos aparecen subopciones. Si nos vamos a la segunda regla que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, también nos va a cambiar aquí la parte inferior, las opciones que tenemos disponibles. Igual la siguiente. La siguiente, la siguiente y la siguiente. No vamos a tocar los, a tocar cada una de ellas. Algunas sí, otras no. Yo me voy a quedar por el momento con la segunda, que es la más fácil. Y aquí tengo que concentrarme yo para que usted vaya agarrando cuál es la mecánica de esto. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan es una pregunta, no es una afirmación. Todo lo que vemos aquí son preguntas que nos hace el Excel. Y así igual en cualquier cuadro de diálogo. El punto es que nos está preguntando el Excel. ¿Usted quiere aplicar un formato? A las celdas que contengan qué cosa. Eso es lo que nos dice. Entonces nos vamos para abajo y vemos que dice: dar formato únicamente a las celdas con, de nuevo, una pregunta: valor de la celda. Me parece bien. Sin embargo, hay más opciones. Que nosotros podemos explorar. Pero por el momento nos vamos a quedar solo con valor de la celda. Luego vienen los operadores lógicos. Entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, etc. Pero nosotros queremos aplicarle un relleno color amarillo a aquella celda cuyo contenido sea el dato de chalatenango. Ah, bueno, entonces tengo que elegir igual a. ¿Igual a qué? Nos sigue preguntando el Excel. A lo que yo escriba dentro de esta casilla, que va a ser el dato de... Chalate Y mucho cuidado, no hay que cometer errores aquí. Todo debe estar especificado sin errores de ortografía. Mucho menos agregar un espacio solo porque en Word así lo hago. Aquí el Excel es otra historia. Ese espacio no debería existir al final. Ya le puse la condición, entonces. La condición es... Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan el valor de la celda igual a Chalatenango. Ah, si lo leemos todo corridito, si bien que se entiende, ¿verdad? Ajá, hay que hallarle sentido entonces a las opciones. Ahora el Excel nos está preguntando qué formato queremos aplicarle en caso se cumpla esta condición. Vamos a elegir formato entonces. Y como yo quiero relleno amarillo me voy a la pestaña estas sí son pestañas no son fichas relleno y elijo el color amarillo luego le doy a aceptar ya veo una vista previa que todas las celdas que contengan la palabra chalatenango van a adoptar el relleno amarillo vamos a ver si es cierto el Excel no se equivoca señores y mire qué rapidito lo hizo. Cuénteme, ¿cómo le fue? Listo. Excelente. Listo. ¿Verdad que sí? Excelente, me dijeron por ahí. Bueno, hagamos otro ejercicio. Ahora se me ocurre que quisiera yo aplicarle formato condicional a aquellos pagos que oscilen entre 25 mil hasta ver eh, 75.000 le vamos a poner <coughs> pero ya estamos hablando de números ya no de textos bueno procedamos a sombrear el rango desde la D6 mucho cuidado el título no porque el título pago no es un número desde la D6 hasta la D43 vamos a aplicar formato condicional de nuevo y me voy a ir a nueva regla de nuevo también. Ajá. Voy a elegir la segunda opción de nuevo también. Valor de la celda lo voy a dejar como está. Luego el operador entre. Lo dejo como entre. Sí. Porque yo estoy queriendo aplicar formato condicional a los valores que oscilen o que estén entre 25.000 y 75.000. Pero incluyendo el número 25.000. Incluyendo el 75.000 también. Entonces, voy a escribir aquí 25.000 y en la segunda casilla 75.000. Luego le voy a aplicar el formato que yo desee. Por ejemplo, puedo, por ejemplo, decir que me voy a fuente, que le voy a poner negrita cursiva. Y que le voy a cambiar el color. Perdón. A color azul. A todos los datos que cumplan con esa condición. Le damos a aceptar. A aceptar. Ahí está el resultado, miren. Cuénteme, ¿cómo le fue? Listo. Listo. Ok. Perfecto. Mire qué bonito se hace esto. Ay, que se hubiera sabido antes, ¿verdad? Así decimos siempre. <laughs> ok. Si yo, en algún momento, quisiera eliminar una regla de formato condicional, pues ya es otro camino. Por ejemplo, voy a eliminar la regla de formato condicional que yo apliqué en el rango desde la E6 hasta la E43. Ojo, porque debemos de ser bien precisos en el sentido de seleccionar el rango correcto y correctamente. Si no, el Excel no va a detectar si hay eh, formato condicional aplicado a ese grupo de celdas. Ok, me voy a ir a formato condicional. Me voy a ir a borrar reglas. Y voy a elegir borrar reglas de la celda seleccionada. Adiós, formato condicional. Lo mismo puedo hacer con Pago, sombreo del rango, formato condicional, borrar reglas. Pudiera yo elegir borrar reglas de toda la hoja, pero eso implica... Que si yo tengo más reglas de formato condicional, también las va a borrar. Mucho cuidado. Por eso no le aconsejo eso. Mejor ser un poco más precisos y solo eliminar la regla que hayamos creado. Borrar reglas de las celdas seleccionadas nada más. ¿Estamos bien? Sí. 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 Ok. Ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio, pero lo vamos a hacer en el en el otro libro. Repaso formato condicional 01 estudiante. Y aquí tenemos cinco ejercicios que completar. El primero nos dice, usando formato condicional en la columna C, las celdas que digan Jorge deben estar con letras rojas y relleno celeste. Ok. En la columna C, aquí donde están los vendedores. Va, fíjense. Yo veo varios Jorge. Jorge. Jorge, Jorge, yo los quiero destacar. Con letras rojas, relleno celeste. Primero y antes que nada, sombrear el rango, ¿verdad? Pero... Hacer este tipo de sombreado hasta llegar a la última, así que me va a tomar un buen rato. Miren, Dios me guarde. Y no, eso no, no se los aconsejo. Mejor nos ubicamos en la primera, en la C2, y vamos a presionar una combinación de teclas que es Control, Shift, flecha abajo. Miren, el Excel automáticamente detectó. ¿Cuál es la última celda que contiene datos? Y ahí fue que terminó la selección. ¿Estamos bien con ese truquito? Hola, Daisy. Ingeniero, solo, solo una duda. Dígame. Una vez que hayamos condicionado, me quedé con el anterior, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, igual para este caso. Una vez que hayamos condicionado, por ejemplo, con el, con el caso de Chalatenango. Uh -huh, uh -huh. Una vez que yo ya condicioné y me quedan eh, las he dejado las celdas en amarillo, específicamente las de Chalatenango, y si uh -huh. yo tengo eh, como decía usted cuántos miles de datos, entonces yo quiero saber cuántos Chalatenango son los que tengo. ¿Hay alguna opción aparte? De, a mí se me ocurre, va a filtrar y, y, y dejar solo los colores amarillos, pero no sé si hay una opción para yo tener claro ¿Cuántos charlatanangos tengo dentro de la base? Sí, esa, eso, para eso se utiliza una función que se llama contar punto sí, que nosotros la vamos a ver, pero más adelante, Daisy. Oye, está bien. Ahorita no me quiero salir de este tema. Sí, le prometo que más adelante vamos a ver esa función. Gracias. Bueno, ok. Eh, decía que sombreáramos este ranguito. La pregunta es si le funcionó el método de selección que yo le... Que yo le expliqué? No, a mí no me funciona. A mí tampoco. Ok. A mí sí. Aquí el error a veces es que tratamos de presionar la combinación de teclas incorrecta. Si yo le digo Control Shift flecha Abajo, me estoy refiriendo a la tecla Control que está en la esquina inferior izquierda. Luego hay otra que está arriba de Control que se llama Shift. Puede hacer que en su teclado se le llame Mayús. Es lo mismo. Y luego, flecha abajo. A ver, mire, control shift, flecha abajo. Pero cuidado, no es la tecla bloqueo de mayúscula, que es la que está arriba de shift <coughs> o a la izquierda de la letra A. Esa no es la correcta. Tiene que ser control shift, flecha abajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora sí. Listo, gracias. <coughs> Bye. Ok, ya tiene, teniendo el rango sombreadito. Daisy, si gusta, bajamos manita o no sé si me tienen otra pregunta. Gracias. Teniendo entonces el rango sombreadito, procedemos, ¿verdad? Formato condicional. Nueva regla. De nuevo, según el requerimiento que me dicen acá, pues. Me voy a ir por el mismo camino. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Valor de la celda. Igual a. Y le voy a escribir el Jorge por aquí. Luego nos dice letra roja. Ah, bueno, tengo que irme entonces a formato. En fuente voy a elegir el color rojo. Y relleno celeste, pero el relleno se encuentra en la pestaña relleno celeste. Le damos a aceptar, a aceptar. Va, miren, ya está. ¿Cuántas celdas el Excel se encargó de aplicarle ese formato sin que yo tuviera que hacerlo manualmente? Miren, híjole, si es que tenemos cuántas filas, tenemos 1726. Le aseguro que, que si usted no conoce esta opción y lo trata de hacer manualmente, más de algún Jorge se le va a escapar. Así que no nos confiemos en, en nuestra astucia, confiémonos en lo que el Excel nos ofrece, por lo cual nosotros podemos aplicar el formato mucho más rápidamente. Bien, aprovechando este formato que hemos aplicado aquí, voy a volver a sombrear todo el rango desde la C2 hasta la C1726. Quiero que veamos otro punto en este momento, siempre de formato condicional y ya vimos nuevas reglas, ya vimos borrar reglas, pero no hemos visto administrar reglas. ¿Qué hace administrar reglas? Bueno, nos muestra otro cuadro de diálogo que nos da a conocer que se ha aplicado al menos. Una regla de formato condicional. ¿Cuál es? La que vemos aquí en este listado. ¿Qué nos dice? Valor de la celda igual a Jorge, se le aplicó este formato, se le aplicó al rango desde la C2 hasta la C, 1726. Perfecto. En este mismo cuadro de diálogo, yo puedo decir a ah, crear una nueva regla. Con lo que me aparece el cuadro de diálogo que ya conocemos. O pudiera decir que voy a dar clic en la regla que ya tengo creada y editarla, es decir, modificarla. En caso, pues yo quiera modificar algo de esa regla. O simplemente la elijo y le doy clic a eliminar regla. Es decir, que desde este cuadro de diálogo también se puede comenzar el proceso para crear una nueva regla, o para editarla o para eliminarla. Eso quiero que quede bien claro, pues para que usted tenga un abanico ahí de opciones disponibles con respecto a formato condicional. Bien, vamos al segundo ejercicio de la pregunta 2. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice, en la columna A, las celdas que contienen fechas de enero y febrero deben tener un relleno amarillo. ¿Enero? Aquí tengo enero, aquí tengo febrero, hasta aquí. Luego sigue marzo, abril, mayo, junio, julio, y así sucesivamente. Hasta llegar de nuevo a nueva fecha. que implican el mes de enero y febrero? Aquí está otro montón, hombre. imagínese usted que le toca aplicar formato manual a cada uno de esos rangos. Dios me guarde, no va a agarrar. La noche, como decimos, ¿verdad? Y entonces esto nos detiene, no nos podemos salir del trabajo porque tenemos que cumplir con este requerimiento. Observe que nos dice enero y febrero. El Excel no entiende enero y febrero ni ningún nombre de mes cuando nosotros queremos aplicar formato condicional a un listado de fechas. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra enero no la encuentra aquí. La palabra febrero tampoco. Lo que entiende son números. Es decir, para nosotros es bien fácil distinguir que 3-1-2018 quiere decir 3 de enero de 2018. Pero el Excel no entiende eso. El Excel lo que entiende son. Numeritos, nada más. Ok. Vamos a proceder este, a este segundo ejercicio. Voy a sombrear el rango desde la A2 hasta la A1726 con aquel truquito que yo ya le mencioné. Voy a regresar aquí, pues, para no perder de vista este enunciado. Me voy a ir a formato condicional, luego nueva regla de nuevo. Ajá. Vamos a elegir la segunda opción. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de la celda entre mmm, enero. Enero, pero ¿de qué año? De 2018. Por lo tanto, yo voy a escribir 01 aplica. 01 aplica 2018. ¿Y hasta dónde va a llegar? Bueno, como nos dice que hasta febrero, quiere decir que sería 28, 28, 28 de febrero. Mm, me da en qué pensar porque a veces hay años bisiestos, ¿verdad? Cada cuatro años hay años bisiestos. Y puede ser que en el 2018 hubo 29 de febrero. ¿Quién me puede investigar? ese dato muy importante a tomar en cuenta, porque si yo le escribo 28 02 2018 y ese año hubo 29, quiere decir que automáticamente yo estoy descartando 29 02 2018 en caso hubiera existido. ¿Quién me investiga? En 2018 me sale que fue de 28 días. 28 días. 28 días, pero 28. ojo, muchas gracias por investigarme, ojo, cuando hablamos de fecha, Ojo. Es muy importante tomar en cuenta este dato, porque el Excel se basa en ese calendario que nosotros utilizamos como humanos también. No hay que asumir que, ah, no, si sí, febrero de 28 días tiene. Esa es la mala costumbre que tenemos. Hay días, perdón, hay, hay años que no, tiene 29. Ok, como solo tuvo 28, pues yo le voy a escribir 2802-2018. Ajá. ¿Y qué formato nos dice? Quiero ver. Ya se me olvidó. Debe tener relleno amarillo. Ah, está fácil. Le damos clic a formato. Nos ubicamos en la pestañita de relleno. Elijo amarillo. Le doy a aceptar. Y aceptar. Ahí tenemos el primer ranguito que me le puso amarillito. Vamos a ver más abajo el siguiente el siguiente grupo de, de fecha. Y ¡Sí! qué increíble Mire, mire, miren 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 pues y me voy más abajo y el Excel no se equivoca señores y el error humano es más frecuente que el error del Excel ve ahí están mire qué chivo vaya ya lo logramos pero aquí hay un pero <laughs> aquí hay un pero señores imagínense que yo después de un año que hice este ejercicio verdad o este requerimiento a la empresa Vuelvo a entrar, vuelvo a entrar a este librito y digo yo, ¡Ah! aquí aparece en color amarillo, ¿verdad? ¿Y por qué, fue que, por qué fue que le puse yo amarillo? La verdad es que no me acuerdo. Después de un año. Ah, ya me estoy recordando, decimos, ¿verdad? Ya me recordé que le puse color amarillo a las fechas de enero y febrero tal como dice aquí en el enunciado verdad le puse amarillo a las fechas de enero y febrero ah pues sí ya me acordé pero la verdad es que quiero eliminar ese 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 formato condicional ya no me sirve entonces marcamos de nuevo todo Me voy a formato condicional, administrar reglas. Quiero ver qué fue lo que le especifique yo aquí en, en esta regla. Le voy a dar un clic y luego editar regla. Quiero ver qué dice. Aplicar formato únicamente a la celda que contenga. Después de un año estoy leyendo esto. Ver, valor de la, de la celda entre. Oh oh. Ya vieron que nos aparecen numeritos. Sí. ¿Y qué será? ¿Qué será que nos dice 43.101 y luego 43.159? ¿Cómo es eso? Si yo me acuerdo que yo le escribí 0101-2018 y luego 2802-2018. ¿Por, no? ¿Por qué me aparecen esos numeritos? ¿Quién nos ayuda? ¿Será porque esos son los números de celdas? No. No. ¿Por vencidos? Eh, creo, si no me equivoco, tiene que ver porque el calendario en Excel comienza desde el año cero y es el número de día dentro del calendario, desde el inicio del calendario que reconoce Excel. El año cero. Sí. Y cuando me dice año cero, ¿qué significa? Uh, creo que comienza... Antes de Jesucristo. Iniciando con... Iniciando con, entonces sería el 0101 del año 01. 01, exacto. ¿Verdad que sí? Sí. Casi, casi, William. William, ¿es ¿eh? verdad? Sí, correcto. Vale, casi. Le voy a decir lo que sucede. Para esto, nosotros tenemos que entender la manera como el Excel trabaja y lo que el Excel entiende. Observe. Yo escribo un número 1 en cualquier celda y a ese número 1 le pongo formato de fecha corta. Me dice uno mil ¿Qué significa esto? El Excel en realidad no entiende fechas. Las fechas no existen para el Excel. Lo que hace el Excel es convertir números a fechas. Si yo, por ejemplo, escribo una fecha cualquiera, perdón, un número cualquiera, y a ese número le aplico de nuevo formato de fecha, Me dice 27-11-1970. 1970 pero ¿por qué? Démosle vuelta a la tortilla, como dicen por ahí. Voy a escribir ahora una fecha. Pero del siglo 1800. Y yo la trato de convertir a general, que es el formato normal. Ponga ojo, voy a ampliar la columna. ¿Qué diferencia hay entre estas dos fechas y esta otra? A simple vista, ¿qué opina usted? Fue antes de 1900. Que fue antes del año 1900. Y observe que estas dos fechas me las coloca justo en el extremo derecho. Pero esta no. Me la puso en el extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque es lo mismo a que yo escriba un numerito normal a que escriba una letra normal. Es decir, esto es un número para el Excel y lo entiende perfectamente. Esto es una letra para el Excel. Ya habíamos hablado que los números lo justifica al lado derecho. Los textos lo justifica al lado izquierdo. Igual está pasando aquí que estos no son fechas para el Excel, que las convertimos a fechas es otra cosa. Pero el Excel las entendió como números, lo justificó al lado derecho. En cambio, esto no lo entendió como fecha, lo entendió como texto. Y entonces, si nosotros decimos que esto es un texto aparentemente y le queremos aplicar formato de fecha, No nos entiende el Excel que lo que queremos es una fecha. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque el Excel tiene un límite inferior por el que puede aceptar datos de fechas. Y el límite inferior viene siendo el primero de enero del año 1900. El Excel no entiende. Si nosotros tratamos de convertir una supuesta fecha a número, ¿por qué? Porque, insisto, el Excel solo entiende fechas a partir del número 1, que es el equivalente a decir... El año, o perdón, la fecha primero de enero del año 1900. ¿Cómo les puedo comprobar yo eso? Bueno, si un 1 es primero de enero del año 1900, yo pudiera decir que el menos 1 debería ser el 30 de diciembre del año 1899. Vamos a ver, escribamos un menos 1 aquí. Y digo yo a darle clic al menos uno y le quiero poner formato. Mejor ya ni termino de decir nada. Porque el Excel me está queriendo decir que esto no lo entiende. Y me pone numerales. Como quien dice, eso no lo entendí, señor. Si usted le pone formato de fecha a un número negativo, no se lo entiendo. Pudiéramos decir, ¿verdad? Aquellos que ya se saben el truquito de cuando nos aparece un numeral, un numeral nos aparece cuando no cabe en el ancho de una columna. Ah, pues yo lo voy a hacer más ancho. Me sigue saliendo numeral. Ah, pues lo voy a hacer más ancho, pues. Y por más que insistamos, el Excel nos sigue diciendo, yo no entiendo eso. Yo no le puedo poner formato de fecha. A números inferiores al 1 positivo. Ah, entonces este dato que tenemos en formato condicional que dice cuarenta y tres es equivalente a decir primero de enero del año 2018. Y el número 43.159 es equivalente a decir 28 de febrero del año 2018. Veamos, vamos a ver. Yo quiero ser más listo que el Excel. Vamos a ver, voy a escribir 23.101 y lo voy a convertir a fecha. Ah, no, 53.000 era, ¿verdad? ¿Cuánto era? Ya, no me, ya, ya, ya se me olvidó. 43.000. 43 mil, va, 43 mil. Va, vengo yo y digo, vamos a ver, lo voy a convertir a fecha. Ahí está. Ese detallito, señores, es sumamente importante tomarlo en cuenta. Y aquí me he detenido yo con este ejercicio porque, pues, se presta, ¿verdad? Se presta a que... Podamos tener alguna duda. So, imagínese usted de que en algún momento, después de la clase, usted entra de nuevo aquí a, a la regla especificada en este rango, ¿verdad? Y, y se va a administrar reglas y dice a querer editarla y usted ve este numerito aquí. Usted se va a quedar sorprendido si yo no le he explicado nada. Lo primero que usted va a decir en su mente va a ser: si yo me acuerdo que en clase escribimos primero de enero. Del 2018, ¿y por qué me aparece el número? Yo no escribí eso. Ah, no. Aquí, esta máquina, decimos, ya le cayó virus. Ah, no. Esta máquina ya no sirve. Ah, no. Esta máquina ya no funciona. Ah, no. Aquí, a saber quién me la vino a travesar. <laughs> no, señores, no hay que echarle el muerto a nada más que a la falta de conocimiento, que es lo que nos falla a veces. Pero mi pregunta es: ¿estamos entendidos ahora el motivo de este, de este, no inconveniente, sino de esta diligencia? Sí. 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 No. Qué bueno, me alegro mucho. Vámonos a la pregunta tres entonces. ¿Qué horas tenemos? Ah, falta todavía. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, usando formato condicional en la columna E, las celdas que contengan cantidades mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener una fuente color rojo ay dios mío ya nos estamos metiendo con funciones función promedio pudiéramos decir ah pues yo lo que voy a hacer es allá abajo bien lejos o, o aquí mismo verdad puedo yo poner la función igual promedio que me saca el promedio de de quiero ver en la columna E la cantidad vendida voy a sacar el promedio de la cantidad vendida pues sí se puede. No niego que no se pueda. Pero, ¿por qué no le dejamos el trabajo al Excel mejor? Es decir, que el Excel nos obtenga el promedio y que le aplique la regla de formato condicional de una fuente color rojo. ¿A quién? A las cantidades mayores o iguales al promedio de toda esta columna de cantidad vendida. Mm, qué bueno. Me voy a ubicar en la E2, marco todo el ranguito, comienzo el proceso de formato condicional, voy a darle nueva regla y me pongo a explorar. Hoy sí, vamos a entrar de lleno a una de estas opciones. Aquí hay una que dice... Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo. Ah, pues no, esta no. Quiero ver. Ah, ¿cómo no? Ya me fijé porque dice encima o por debajo del promedio. Pero el enunciado no me dice por encima o por debajo, me dice cantidades mayores o iguales. No me dice. Encima o por debajo. Ah, bueno, eso lo puedo solucionar acá abajo, donde dice dar formato a valores que sean mayores o iguales. Ah. Ahora simplemente elegimos el formato, que queremos que la fuente sea roja. Nos vamos a formato, nos cambiamos a eh, la pestaña fuente y en color. Le vamos a elegir el rojo, pero también le vamos a aplicar negritas. Porque se mire más bonito, así como está aquí en la vista previa. Miren. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. ¿Sí? Cabal. El Excel nos detectó todos los valores que son mayores o iguales al promedio. Pero la pregunta podría ser: ¿y cuál es el promedio al fin? A saber. No sé, ni me interesa. Lo que me interesa es que el Excel no se haya equivocado. Es decir, que me haya obtenido el cálculo de promedio. Digamos que anda por ahí por 10.5, 12, no lo sé, pero por ahí anda. Y el Excel dijo, ajá. Todas las cantidades que yo ve aquí de cantidad vendida, les voy a aplicar el color rojito y negritas si son mayores a ese promedio que yo mismo obtuve, dice el Excel. Pero ¿cuál es el promedio? Seguimos insistiendo. No nos interesa para nada. Lo que nos interesa nada más es saber que el Excel le aplicó ese formato a las cantidades mayores o iguales al promedio de toda esa columna. ¿Entendidos? Ok. De acuerdo. Bueno. Si no hay preguntas, bueno, vamos a pregunta cuatro. Usando formato condicional debes insertar en la columna F los siguientes iconos. Una flechita verde que apunta hacia arriba las cantidades mayores o iguales que cinco un triangulito amarillo en las cantidades mayores o iguales a 2.000. Y un tachadito rojo en las cantidades menores que 2.000. Cuando ya nos vemos con situaciones como estas, es que nosotros tenemos que acudir a base matemática. Y vamos a hablar específicamente de lo que se llama el plano cartesiano. En un plano cartesiano tenemos dos ejes, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Pero para ser más específicos, vamos a pensar en el eje X, eje horizontal, donde nosotros de manera imaginaria vamos a pensar en un rango de números que llega desde 0 hasta 5.000. Lo estamos pensando. De manera eh, mental. Nos estamos ubicando en el eje X de un plano cartesiano, donde nosotros le ponemos rayitas al eje X y vamos marcando los numeritos. Pensemos en que en el eje X tenemos números del 0, la intersección del eje X con el Y. Hasta 5.000. Bueno, entonces voy a marcar antes que nada el rango. Ya está. Y ahora me voy a ir a formato condicional. Nueva regla de nuevo. O ya podemos empezar a explorar por aquí. ¿Por dónde? Conjunto de iconos. Ah, qué bonito. Ya tenemos un montón de, de, de iconitos por aquí. Qué bonito. Híjole, pero yo lo que quiero es flechita verde, triangulito amarillo y tachadito rojo. Vamos a ver si alguna de estas me funciona. Mm, es que no están en el orden que yo quiero. Ah, pues vámonos a más reglas. Ay, si volvemos a llegar entonces al mismo cuadro de diálogo. Es lo que yo le decía. Y el Excel se ubica en aplicar formato a celdas a todas las celdas según sus valores. A ver, ¿dónde están los estilos de icono aquí? Ah, qué bonitos, pero ninguno de ellos se ajusta a el orden que yo quiero. Bueno, hagámoslo personalizado entonces. Voy a cambiar los iconos yo acá. Va. Para el primero le voy a poner una flechita que apunta hacia arriba, verde. <coughs> Para el segundo, le voy a cambiar a triangulito amarillo. Y para el tercero le voy a poner una X roja. Aquí está. Ah, qué chivísimo porque yo puedo personalizar esto. Sigamos entonces. Le vamos a poner eh, flechita verde a los valores o cuando el valor es mayor. O igual que 5.000 en vez de ese 67, escribo yo directamente 5.000. Y también te, debo de hacer un cambio aquí, porque el Excel de manera predeterminada me elige la opción porcentual, cosa que es incorrecta, porque yo no estoy pensando ahorita en porcentajes, estoy pensando en ¿eh? datos numéricos exactamente. Bueno, entonces vamos a elegir aquí, en vez de porcentual, número. Ve pues qué abusivo este Excel. Porque cuando yo elegí número me puso cero. Ah, bueno, entonces mejor. Cuando utilicemos esta opción, comencemos por cambiar el dato aquí, para que después escribamos el 5000. Bueno, a mí me va a tocar escribirlo de nuevo. Pues sí, porque el Excel me lo borró. Abusivo este Excel. <laughs> Luego, ¿a quién le vamos a aplicar el triangulito amarillo? Cuando sea menor que cero. ¿Cómo es eso? Esperémonos que ese dato lo debemos de cambiar. ¿Por qué? Porque el rango va a iniciar desde el número 2000. Entonces, vamos a dejarle este mayor o igual. Y aquí vamos a cambiar al número de una vez. Luego... Este cero lo vamos a eliminar y le voy a poner 2000. Pero, ¿qué significa esto mentalmente hablando? Si yo ya tengo el rango mayor o igual que 5000, quiere decir que en el plano cartesiano voy a incluir todos los números que comiencen con 5000 o más. Así, de sencillo y claro. Pero el siguiente rango no. El siguiente rango va a iniciar en 2000 y va a terminar a dónde? en 4.999. ¿Y cómo sabe este Excel? Porque yo ya especifiqué la primera regla, que inicien de 5.000 en adelante. Entonces, para la segunda, el Excel solo le va a aplicar ese formato condicional a los números que estén en el rango desde 2.000 hasta 4.999. Fíjese que nomás yo escribí el numerito, el Excel se percató y ahora me dice triangulito amarillo. ¿Cuándo? Menor que 5000, es decir, 4999, para atrás hasta llegar a 2000, que es exactamente lo mismo que yo diga 2000 hasta 4999. Ajá. La tercera regla, tachadito rojo, cuando sea menor que cero. ¿Y qué va a pasar con los datos de 1999 para atrás? ¿Por qué no me permite meter nada aquí? Porque el Excel ya lo va a sobreentender. Pero me sigue diciendo menor que cero. Ah, presionemos la tecla tabulación. Ya me entendió. Cuando los valores sean menores, que 2000, es decir, eh, 2999 para atrás, incluyendo valores negativos. ¿Se entiende, señores? ¿Se entiende? Sí. 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 Bueno, y eso es todo, entonces, aceptar. Ampliamos Ingeniero, los datos. Dígame. Solo, solo. Solo la regla solo permite tres iconos. Por ejemplo, yo quisiera utilizar cinco. Veo que solo tres. No sé si puede adicionarse. Que yo sepa no. Solo tres. Gracias. Bueno. OK. Ahí tenemos entonces el resultado de nuestra regla de formato condicional. A ver. Mi pregunta es si le funcionó. Sí, sí, sí. Excelente. Todavía nos quedan cuatro minutitos. Vamos a hacer el, el ejercicio de la pregunta cinco, con un poquito más de complejidad. ¿De qué se trata? Bueno, ahora se trata de el enunciado que nos dice usando la columna A. Los registros que hayan logrado una cantidad vendida mayor o igual a 15, la fecha debe tener un relleno verde. Ay, jole mano. Entonces quiere decir que el formato yo se lo voy a aplicar a la columna fecha, pero dependiendo de una condición en la columna E de cantidad vendida. Híjole, Aquí sí que ya estoy en otro lío, porque el formato de una columna depende de los datos en otra columna. ¿Y cuál va a ser la condición? Que la cantidad vendida en la columna E sea mayor o igual a 15. Mm. Bueno, vamos a marcar el rango. de fechas. Todo el rango de fecha. Mucho cuidado. Luego, me voy a ir a formato condicional. Nueva regla. ¿Qué me puede servir por aquí? ¿Cuál de todas estas reglas me pudiera servir? Ahí es donde empezamos a flaquear, ¿verdad? Bueno, yo le voy a indicar que, pues, cada regla que querramos aplicar de formato condicional tiene su propia naturaleza. Y lo que se haga en un ejercicio no quiere decir de que igual lo vamos a poder hacer para otros ejercicios. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a elegir la regla que dice utilice una fórmula, la última, una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Después de haber elegido esta opción, es que nosotros tenemos que escribir una fórmula, una fórmula tan sencilla, que nos vamos a quedar hasta sorprendidos. ¿Cuál va a ser? Escribir aquí, por ejemplo, el símbolo igual. ¿Por qué? Porque toda fórmula, como ya lo expliqué anteriormente, inicia con el símbolo igual. Luego voy a escribir la celda E2. ¿Por qué? ¿Por qué la celda E2? Porque el Excel va a ir a evaluar cada una de estas fechas contra cada una de las cantidades vendidas. Es decir, la fecha en la A2 la va a evaluar contra la cantidad vendida que es 9 la fecha en la A3 la va a evaluar con respecto a la cantidad vendida a 7 y así sucesivamente. Pero tenemos que decirle al Excel que si la celda de E2 es mayor o igual que 15, entonces vamos ahora a elegir formato y en relleno le vamos a poner verde. Aceptar y vamos a ver qué pasa. Solo tiene igual. ¿Mm? ¿Solo tiene qué? Ah, es que no igual. le puse. Me faltó el igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Vamos a aprovechar a editar. Era mayor o igual. Gracias ahí por la corrección. Vamos a ver ahora. Ah, mire. Fecha. Cuya cantidad vendida es mayor o igual a 15, aquí tenemos 19, le aplicó formato. A la fecha. Aquí tenemos otro 15, le aplicó formato. Aquí tenemos 17, le aplicó formato. ¿A quiénes no les aplicó formato? A las que son de 14, cantidad vendida 14 o menos. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo le fue? Eso. ¿Verdad que sí? Bueno, señores, mire cómo el Excel está lleno de secretitos por todos lados. Y solo con la práctica es como nosotros en realidad podemos ir dominando estos temas. Las reglas pueden ser de un montón de tipos. Queda en nosotros saber ubicarnos, por cuál elegir y la condición que le vamos a aplicar también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, perdón, eh, la fórmula que colocó. ¿E2 ¿o, eh? mayor sí. o igual que 15? Porque bien. así lo pedía el enunciado. Oye, Ya okay. okay, si no Perdón, ¿y si no encontramos cuál es la tecla que tiene el mayor que y el menor que? Sí. Ay, ahí está bien difícil que yo le ayude porque no estoy cerca de usted, Leila. No vaya. <laughs> ahí tendría usted que llamar a los de, a los de informática y... Dígales, miren, y esta máquina que me han dado aquí, ¿por qué? ¿Por qué tienen las teclas al revés? Por favor, necesito que me las corrijan. Si ellos saben cómo hacer eso, le van a ayudar. Y si no saben, le va a decir, no, así déjelo. Ah, tranquila, que usted se puede acostumbrar. Ya va a ver. Ahí me cuenta mañana, oye. <laughs> bueno, eh, nos quedamos hasta acá. Ah, señores, les quería preguntar: estamos llevando a cabo eh, la, los cuestionarios de de la plataforma. Los estamos completando. Sí. 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 Muy bien. Licenciado. Yo les quería hacer el recordatorio para que no se les vaya a escapar, ¿verdad? Porque de ahí va a salir su nota. Y yo lo que menos quiero es ver nota fea. ingeniero ver... Hola. Yo no sé de qué cuestionario, porque hasta ahorita no he llenado ninguno, disculpe. ¿Usted no estuvo en la primera eh, clase, Griselda? En la primera no. Yo me incorporé a las la siguientes clases. Vaya, Griselda, mire, ya estamos contratiempo. Le sugiero entonces que vea el video de la primera clase. Ahí es donde, donde yo expliqué qué es lo que tienen que hacer. Oye. ¿De dónde encuentro primeros... el video de la primera clase? En el vínculo que les envié acerca de la, en las clases grabadas. En el grupo, yo les envié el vínculo para que usted vea las clases grabadas. ¿Sí? Pues no, no lo tengo. ¿Podría alguien por favor compartírmelo? Si Permítanme. Vale, si quiere, terminamos la clase y yo vuelvo a enviarlo al grupo. Usted está en el grupo, gracias. ¿no? sí, en el grupo, sí. Va, vale, ya se lo voy a enviar entonces. Pasen buenas gracias, tardes. Gracias, todas. muy amable. Bueno. Gracias. Buenas, buenas. tardes. En el sesenta y dos lo Ok, adiós. Adiós. adiós.